Mientras crece la presión para que Alemania envíe a Ucrania lo más avanzado en tanques, el Leopard. Soledar, provincia de Donetsk, agosto de 2022. Imagen de satélite de un área residencial con zonas verdes y viviendas. 10 de enero de 2023, esa misma zona destruida. Un colegio y edificios residenciales. Ahora solo queda la devastación de una guerra que dura ya más de 10 meses. Quiero hacer mención a las unidades que mantienen sus posiciones en Soledar e infligen pérdidas significativas al enemigo. Zelensky reconoce que el control de esa localidad es ahora clave. Kiev asegura que en los últimos combates ha provocado un centenar de pérdidas al ejército ruso. Mientras, Moscú reconstruye el puente de Crimea en el estrecho de Kerch. Quedó parcialmente destruido en un bombardeo en octubre. Rusia culpó entonces a Ucrania. Y las tropas ucranianas realizan ejercicios militares en la frontera con Bielorrusia, país aliado de Putin. Entre tanto, crece la presión entre los aliados como Francia, Polonia o Reino Unido para que Alemania ceda sus modernos carros de combate Leopard 2. El gobierno no lo descarta, pero de momento el canciller Olaf Scholz no se atreve. Teme que Putin lo interprete como una agresión. Bueno, pues mucho se ha hablado de esos tanques en estos días, pero nos preguntamos, ¿qué son los tanques Leopard? Bueno, pues son el arma más avanzada dentro de este segmento. Esta bestia, que pesa 63 toneladas, llega a medir 7 metros de longitud y alcanzar una velocidad de 70 kilómetros hora. Esto es mucha velocidad para un arma tan pesada. El alcance de disparo puede estar entre los 4 y los 5 kilómetros. Este bicho alcanza esas velocidades, supera pendientes de hasta 30 grados y es capaz de sumergirse. En algunas versiones es prácticamente sumergible, sacando una especie de periscopio para que los operadores puedan ver lo que ocurre en el exterior. Bueno, vamos a hablar sobre este arma y la influencia que pudiese tener en un conflicto como el de Ucrania. Lo hacemos con Rafael Dávila Álvarez, general de división retirado. ¿Qué tal, general? Buenos días. Buenos días, Roberto. Un placer volver otra vez a estar con vosotros y feliz año para todos. Igualmente, estamos encantados de tenerle aquí. Bueno, gracias. Parece que estamos hablando de el arma más avanzada en lo que se refiere a este tipo de carros de combate, ¿es así? Bueno, es un arma magnífica dentro de la gama de este tipo de carros de combate auténticos, porque mire, todo esto empezó con el presidente Macron, que quería mandar un carro menor, la MX-11, que es un carro menor, no es un carro de estas características como usted está dando, y ahora ha empezado la escalada. Y ha empezado la escalada, pero fíjense que aquí hay un problema, porque hablamos del carro Challenger, que es el inglés, del Abrams, que es el americano, incluso de mandar M60 americano, en fin, bueno, del carro rusos que tenían ya los ucranianos, los polacos. Es decir, es una amalgama de carros de combate, que esto en ninguna guerra es bueno, porque supone un adiestramiento de distintos materiales y luego, evidentemente, tener un mantenimiento detrás distinto para cada material. Claro, lo que sí que es importante, sí, que todos debemos de fijarnos, que en estos momentos hay un cambio radical en la guerra de Ucrania. En este momento se está hablando ya. Había un cambio de los mandos en el frente. Putin ha cambiado al jefe de las fuerzas de Ucrania. Pero es que además se está hablando ya de material pesado. El carro Leopard del que estamos hablando es un magnífico. España lo tiene en Letonia. Seis carros Leopard 2E, que es el modelo que en estos momentos está más actual. Hay un detalle importante que también quiero resaltar. La munición se está acabando de muchas piezas de artillería y el carro, de alguna manera, es una plataforma artillera móvil también. Usted hablaba de 4 o 5 kilómetros de distancia de sus proyectiles, pero es que los misiles alcanzan el doble de distancia. Hay un cambio radical y algo se está moviendo y en cualquier momento podemos ver una acción operativa importante en Ucrania. ¿Puede un arma de este tipo, la incorporación de estos carros,
cambiar la balanza de fuerzas en una guerra como esta? ¿O no aportaría demasiado a lo que está ocurriendo? Pues es importante lo que me pregunta, porque hasta estos momentos, en esta guerra de Ucrania, y que tengamos datos, no se ha producido ningún enfrentamiento, ninguna batalla, diríamos, acorazada. Hasta ahora, los datos que tenemos son de ataques de poca entidad de este material. El terreno en estos momentos no es el más apropiado por el tipo de soporte del terreno. Todavía no ha llegado el crudo invierno que está empezando, por lo cual hay dificultad de movilidad. Pero ahora mismo el frente de batalla está en la zona de Bakhmut, al lado de Soledad, como hablamos, y en la dirección hacia Kharkov. Podría darse, no sería la primera vez, porque la gran batalla de carros de combate se dio en Kursk, cerca de la situación actual. Podría darse, y yo preveo, fíjense ahí, y lanzo un órdago, que podría darse una batalla por parte de Rusia, lanzarse un ataque envolvente por el norte de Kharkov. Ojo, por ahí se podría producir este ataque que desnivelaría la situación. Por eso creo que en estos momentos Occidente está preocupada y ocupada en mandar este material para evitar ese posible ataque. No se ha dado una batalla de acorazada, diríamos, pero podría darse. Los signos estos de tanta premura por llevar ese material y estos cambios en Rusia, hay que estar muy atento. Entiendo, general, que usted prevé entonces una especie de contraataque. Bueno, contraataque era lo que había realizado las fuerzas ucranianas recuperando terreno, pero retomar la iniciativa por parte de las fuerzas rusas. Exacto. Usted lo acaba de decir muy bien. El tema es la iniciativa. Rusia en estos momentos necesita recuperar la iniciativa. Hay grandes problemas en el Kremlin. O sea, la modificación del generalato en el mando no es un capricho. Ahí hay un problema político interno muy serio y se debate un gran problema político en el Kremlin. Putin necesita una victoria y se está preparando una operación. No sabemos exactamente cuál. Vamos, esto es absolutamente imposible. Yo me he lanzado sin paracaídas, como aquel, pues viendo un poco el terreno. Pero me da la impresión de que hay una presión por el sur para atacar por el norte y volver por el norte. Pero algo va a ocurrir. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en los próximos días cuando estamos a punto de llegar a un año ya de guerra. General Dávila, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Un saludo.